El magistrado del Tribunal Supremo de Justicia, Marcos Fidel Tordoy, afirmó que llama la atención que el edificio judicial recientemente inaugurado en la localidad de Villazón lleve el nombre del expresidente de esta institución judicial y actual candidato al Tribunal Constitucional, Pastor Mamani. En primer lugar, las casas de justicia no tienen nombre, son casas de justicia del distrito que corresponde. No puede llevar ningún nombre. Me parece propaganda electoral esa situación, que no viene al caso en el órgano judicial. Respecto a esto, Tordoy afirmó que se solicitará un informe al distrito judicial correspondiente y a la dirección administrativa y financiera del órgano judicial, ya que este hecho sería una falta cometida por autoridades. Vamos a pedir a la dirección administrativa y financiera el informe correspondiente. Que nos justifiquen. Si Pastor Mamani ha puesto el dinero, si es que él ha donado el dinero al órgano judicial, tal vez está justificado, pero si son dineros propios del órgano judicial, eso sería incluso una situación de malversación de fondos por colocar el letrero.